El propósito de traer una escuela a un lugar es que les pueda hacer una enorme contención. Solamente hicimos una petición, no se ha dado nada. Ustedes tienen, tarde o temprano, cuando haya áreas de donación, podrán traer una fábrica como escucho que lo hicieron. El día de mañana podrán hacer otro tipo de donación. Lo que yo me encantaría es que ustedes estuvieran pidiendo que trajeran escuelas, que trajeran incubadoras de empresas. Que eso es lo que se necesita para que la gente salga adelante. Universidad Meridiano es una asociación civil. Yo reto a cualquiera que sepa si yo gano algo de esa institución o en la Escuela de las Joyas. No podemos recibir un recurso porque son asociaciones civiles. No se puede. No se pueden donar los terrenos una vez que el municipio lo hace. No es posible hacerlo. Las asociaciones civiles tienen algo particular. Inclusive entregué el acta constitutiva al Comité de Colonos para que conociera cómo son las asociaciones civiles. El que sea privada, como muchas escuelas, la UDL aquí en Torres Landa, la Iberoamericana, son escuelas privadas que han recibido en la Universidad de La Salle recientemente, hace 6, 8 años, hizo una donación de lo que ahora es la Unidad de Innovación. Son terrenos municipales que hacen para que las colonias tengan más desarrollo, inclusive que valgan más las colonias, que contengan la delincuencia y que se tengan propuestas como la que hacemos, en caso de que ustedes tomaran esa decisión, es un trabajo interno de ustedes.